Tenemos información de última hora. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora. Boris, en efecto, llega al Palacio de Gobierno el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, como parte precisamente de su visita a nuestro país. Lo acompaña a esta hora el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, y es recibido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Están presentes también la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Alejandro Domínguez fue reelecto por unanimidad como presidente de la Conmebol para el periodo 2023-2027 en una votación que se realizó durante el 75º Congreso Ordinario de la institución en Doha, Qatar, antes del sorteo del Mundial. En esa oportunidad sus palabras fueron: como ya lo dijimos más de una vez, la casa está en orden, hay gestión profesional, transparencia administrativa y solidez institucional. Ahora es el momento de salir a conquistar el mundo, de alcanzar las mayores glorias deportivas a nivel de clubes y de selecciones, afirmó Domínguez en su discurso, destacando la solidez de la Conmebol y su visión para los próximos años de convertir a Sudamérica en potencia mundial en todas las modalidades del fútbol. Importante encuentro con el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Se trata del tercer mandato del dirigente paraguayo al frente de la Conmebol, entidad que preside desde el año 2016. Economista de profesión y dirigente de fútbol paraguayo con una larga trayectoria de más de 22 años. Este dirigente deportivo paraguayo está de visita en nuestro país como invitado especial de la Federación Venezolana de Fútbol a la presentación pública del informe de gestión 2021-2022 del ente venezolano que ya se realizó. Este lunes 11 de julio escribió en su cuenta en Twitter: el próximo año iniciaremos un nuevo ciclo y estaremos mucho más cerca con el preolímpico que será organizado en Venezuela. Seguimos trabajando juntos, sigamos creyendo en grande. Esto en referencia al preolímpico de fútbol masculino rumbo a París 2024. También Alejandro Domínguez se ha puesto a disposición a través de la Conmebol como un gran aliado para el proceso de transformación del fútbol venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha mostrado su disposición de llevar al fútbol venezolano en todas sus modalidades al nivel de la excelencia, potenciar el balompié nacional, tener algunos eventos internacionales en Venezuela que le den motivación al fútbol. Recordemos que el gobierno iniciará la construcción del Centro Nacional de Fútbol, donde están garantizados los recursos para regalarle a Venezuela un gran estadio en los terrenos adyacentes al hipódromo de La Rinconada. También avanzar en un plan de masificación de canchas, así lo ha dicho el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Tenían ustedes las imágenes de este importante encuentro con el presidente de la Conmebol para seguir ratificando estas alianzas y este trabajo articulado entre el gobierno bolivariano y la Conmebol para potenciar el fútbol en nuestro país. Es la información que podemos ofrecer a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Con ello voy a retornar el contacto a los estudios. Adelante.